Carnalotes, borrachates, ¿cómo están, amigos? ¿Qué creen? Hoy andamos ya en la Ciudad de México. Ya saben que siempre las calles es lo que me motiva, lo que me llena de energía para seguir vivo y echando la buena fiesta. Carnalotes, pero hoy andamos en una zona más freshona. Ya saben, ¿no? Algo así, algo más rice, algo más acá. Aquí por la zona de la del Valle. Porque, ¿qué creen? Venimos a conocer un lugarcito bien chido, bien coqueto. Ya nos habían escrito estos amigos desde el año pasado, pero hoy decidimos venir y dijimos, entramos con todo. El lugar se llama La Estación, un lugar que ya tiene rato, ya con más de 2 años este lugar cuenta bien chido, tiene unas historias, tiene un conceptazo bien padre. Lo mejor de todo, banda, ¿saben por qué estoy aquí? Porque tienen el concepto barrio, ya lo saben, micheladas, azulitos, tragos de todo, rojitos. Amigos, ya no les quiero hablar más, no les quiero contar más, yo quiero que ustedes me acompañen a conocer este lugar, La Estación, alitas, burguesas, de todo. Fíjense, acompáñenme que ya ando crudo, con esto de la resaca de Guadalupe Reyes, ya me dio con todo. ¡Au! Este video es únicamente recomendativo. No incita al abuso del alcohol ni alguna otra sustancia dañina para la salud. Eviten el exceso, banda. Amigos, miren, ya estamos llegando. Acá a mis espaldas ya se encuentra este lugar. Ya la gente está en ambientazo, El año ya comenzando y la gente no se da abasto. Ellos quieren más fiesta. Toda la gente es la fiesta. Por eso nos dedicamos a esto, amigos. Amigos, por ahí me decían, es que nunca te quitas los lentes. A la cuenta de tres van a ver qué maravilla. Una, dos, tres. Iu, aléjate de mí, asco, no me gustas, escudo protector, actívate. Carnalotes, ya andamos aquí, vamos a ver qué ondita. Este lugar está bien coqueto. Carnales, yo digo, sugiero antes de todo una michelada, porque no, ya después prueben tragos, y ya después se van en Uber porque van a acabar como yo. Vamos a darle. ¡Au! Carnales, ya hasta me quité los lentes porque la neta el ambiente está con todo, La buena musiquita, el reggaetón ton a todo lo que da y las mesas con el ambiente, todo está bien chido. Carnales, la miche es algo padre aquí del lugar, la neta te emborracha bien chido, pero ahorita vamos a probarla porque esta la preparamos más que nada con amor. Con el trago fresco, el trago de la del Valle, la fresuda, la pura fresés de aquí de la zona, miren nada más. Cervecita con el tajín, con clamatito y todo, todas las salsas. Carnales, esto es fuera de lo normal. Carnales, esto no es otra cosa más que lo clásico. Simplemente en esta zona pueden encontrar estas chelas. Vamos a darle. Y traigo que todo manda. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Oiga, Happy, venga! ¿Qué tal, Toki? ¿Cómo estás? Está bien chingona, está bien rico con el clamatito, la salsa, le da la máquina bien chido, Rico es poco, porque la verdad tiene un sabor espectacular. Muchos dicen que son los mejores, pero nosotros somos de vez. ¡Ah, no! Está bien rico. Entonces, vengan con nosotros y van a ver que se la van a pasar. Mira, hasta me hizo quitar los lentes, Está chingón. Sí, nada más. Felicidades. Yo me quedo aquí echando trago, Vamos a darle. Salud, super. Salud. Tomarse un buen azulito, la neta, en todos los barrios ya vieron que es una bebida exitosa, porque le agregan vodquita, le agregan su soda, le agregan, algunos hasta le agregan limoncito, o le avientan ahí su toque mágico. Arnales, la neta, es que hemos probado muchos azulitos, pero este en especial está padre porque, les voy a decir algo, en el barrio sabe diferente, y en esta zona también sabe diferente. No es por otra cosa, ni mucho menos, pero la neta, es que cada lugar tiene su conceptazo, su esencia, su top, y todo el show. Y miren, por decir, en este lugar, aquí le agregan nada más la cerecita y fresita picada. ¿Qué hubo, Y aquí hasta puede estar pescando. Ahora sí que es como una piscinita. ¿Qué hubo? Ándale, mira. Vámonos, agarramos una cereza. ¿Qué hubo? Oigan, déjenme decirle que la fruta es fresca. Está muy rico esto. Ahorita agarramos una fresita. ¿Qué hubo, Lo mejor de todo es que la frutita queda como alcoholizada. Como ya se concentra con el alcohol, sabe rica, pero también sabe a chingre. Ahora sí viene lo chido. Vamos para adentro, corazón contento. Venga, bendito, bendito. Trago.
chicos, ¿qué creen? Nos dejaron pasar hasta la cocina para conocer aquí al carnal, al encargado, el buen Arturo, que anda allá del otro lado. ¿Cómo andas, carnal? Bien, gracias. Oigan, aquí se hacen unos platillos bien chidos. Es básicamente los snacks, los salchipulpos, que venden también las alitas, las burgers. Veo que aquí te traen para todos lados, ¿verdad, hermano? ¿Cómo cuánto sacas al día? Pues depende de los días y lo que más vendemos pues es el fin de semana, ¿no? Las dos varía mucho. Puede ser que un sábado vendamos muchas hamburguesas y un viernes muchas alitas. ¿Y la hamburguesa de qué carne es y cómo las venden? Es de ternera. Y pues la preparamos con quesos manchegos, doble. También vendemos hamburguesa de pollo. Miren, la neta está bien chido aquí como para traer a la lady. ¿Qué quieres, una hamburguesita? ¿Qué quieres, unas alitas? Lo que quieras, hasta un jocho le invito, ¿no? Un jochito. Eso. Con él es un jochito, ahora sí que banda ya sabe, ¿no? ¡Ay, gordo, yo quiero mi jocho! Pues aquí, ¿a dónde más, no? Y con un trago coqueto. Pues bebé, con eso, ¿no? ¡Ay! Como todo buen platillo, tienes que prepararla chido para que sepa con todo. Vamos a darle. Yo creo que vamos a probar unas bufalitas rifan. Vamos a ver qué show, miren. Ay, papá, anda. Con limoncito para que se antoje más rico, ¿eh? Vámonos, miren. Lobo. Y aquí tiene un aderezo de la casa. Vamos a probarlo. Ahora sí que vamos para adentro. Anda. Ya chingón, está deliciosa estas alitas, ¿eh? Ahorita me encantan, me encantaron. Miren. Lo más importante es que te embarres y aparte que traiga carne. Vamos a seguirle. Y es que aquí, banda, pueden poner de todo. Ahí hasta los meseros te dicen, oye, ¿quieres poner una rolita, la que tú gustes? Y ya pues tú les dices en un papelito, ok, yo quiero una bandita, quiero una salsa, quiero un reggaetón. Eso es lo importante. Y miren, la neta es que la cervecita está bien chida, ¿eh? Está bien rica, bien fría, como el corazón de mi ex. La neta, está bien chingón. Banda, es que la onda de echar una chela en cualquier lado es precisamente eso, para distraerse, para estar tranquilos, para estar coqueta la cosa o para aventarse un buen proyecto, porque siempre una buena chela de intermediaria es la puerta para el éxito. ¡Ay, qué ole! Pues mire, yo la neta me estoy echando mi chelita porque todo eso está bien coqueto. Esto no se la pasa bien padre aquí en esta zona. Aquí pueden caerle a la estación del Valle, donde pueden ir con tus amigos, con tu novia, con la familia, con quien tú quieras, echarte un buen bajón. Ya vieron que hay de todo. La neta está bien rico, banda. Miren, yo quiero seguir cotorreando y seguir gozando, cheleando, porque la vida se está acabando. ¡Glu, glu! Pues yo voy a continuar echando aquí mi trago y disfrutando lo bonito del barrio y de la bonita ciudad de México. Hasta aquí el video, espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Ni miren nada más. Todo buen dragón, todo buen chelero. Hay que pedirse más cervezas cuando anden donde anden, porque es lo primero. Salud, carnales. Ahí nos vemos. ¡Au! Thank you.